Pero qué chévere cómo funciona el mundo. Y ya como terminamos este tema, y justamente tocaste el tema de Bugisoft, voy a hablar de Bugisoft. Nervio, tocaste. Nervio, nervio, nervio. Toca el nervio, ¿Cómo? nervio. Toca el Mira cómo nervio, me estoy quitando nervio. los. Sí, mira cómo me estoy quitando los lentes. Se Estoy puso dando serio. todo. Me estoy poniendo serio, nervio. ¿Cómo osas tocar el tema de la empresa meme en mi presencia? Porque eso es el meme hecho empresa. Cada vez que esas personas literalmente Abren escupen la cualquier boca. estupidez, abren cualquier boca, yo me tengo que parar y aplaudir. Me tengo que parar de mi silla y tengo que aplaudirles. Lo tengo que aplaudir porque es increíble el mojón mental que tienen. Es increíble. Cómo quiero cabezas de huevo de Ubisoft que quiebren y venga Microsoft y los compre, pana. Cómo quiero que venga cualquier otra empresa y los compre para que recuperen los títulos tan buenos que tienen. Porque los títulos están siendo totalmente desaprovechados. Ahorita recientemente con la noticia que tú estabas diciendo de Red, Assassin's Creed Red, no sé si también sabías que anunciaron un juego móvil de mundo abierto China. en China. Pero sí, Eso es. pero es que lo hicieron a propósito por uno, porque yo me enteré por un video en YouTube, pero uno, porque Tencent, la empresa china, que no sé cómo coño pasó, pero que okay, China dominando el mundo, ha comprado no sé cuántas empresas de videojuegos, entre ellas acciones suficientes en Ubisoft como para ser dueño de Ubisoft. Y Exacto. segundo, es que, ok, tiene sentido, el mercado móvil más grande de todos es China y Japón. De bolas que lo van Exactamente, a pero hacer en China. es que de bolas que lo van a hacer en China. O sea, es que tiene sentido. ¿Tú sabes cuántos años? ¿Tú sabes cuántos posts? No, no, no. ¿Cuántos años? ¿Cuántos posts? ¿Cuántas personas han llorado día tras día para que Ubisoft sacara un Assassin's Creed en China antes de que siquiera pasara todo este boom? Y ellos dijeron no, no, no y no. Ah, pero casualidad de la vida, la empresa se está yendo a pique, está quebrando, está jod... Ay, vamos Es a que, sacar, la es que, comunidad es nos lo ha que, pedido. es que, no, 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 es que, es que, no voy a citar las palabras exactas del carajo del video que vi, pero lo que él dijo es verdad, básicamente, no, o sea, al mercado occidental no le importa eso, eso lo hicieron por la plata. Por la plata, es que por eso es que te digo, ¿cómo tú vas a hablar de la empresa meme en mi presencia? Es que lo están haciendo por plata, es que hay que aplaudirles porque ellos hablan y dicen comunidad, no sé qué cosa, y yo lo que tengo que hacer como buen usuario es pararme, aplaudirles y decirles Y reírte. con tus dos bolas, Ubisoft, con tus dos bolas, tú me vas a decir a mí que tú estás haciendo esto por la comunidad, con tus dos malditas y grandes bolas, weón, estás haciendo esto porque evidentemente Igual que el estás quebrado. anuncio, igual que que anunciar toda mierda, de nuevo por parafrasear el carajo este, ellos no anunciaron todos esos juegos en desarrollo para los próximos años por los usuarios. O sea, uno podría decir que sí, pero al mismo tiempo podría ser para las... ¿cómo se llama? Los shareholders que necesitan ver, oh, Ubisoft está planeando cosas. Vamos a Exacto. no quitarles la plata. Exactamente. No, es que este es terrible, Nevio. O sea, lo de Y Ubisoft. también el meme de que supuestamente estarían cansados de que durante los últimos 5 o 6 años, todos los años hay leaks del próximo juego. Entonces esta vez fue como que, ok, vamos a evitar leak esta vez y solo mostrar toda mierda. Ah, no, sí, Ubisoft, por supuesto, que es por los leaks, por supuesto, vaya a anunciar todo el contenido por culpa de los leaks, para nada es también para llamar al público asiático. ¿Cuál va a ser la siguiente versión? Ya sacaron la de Japón, donde vas a ser un ninja, o sea, tremendo fanservice. China, donde está la Gran Muralla China, tremendo fanservice. ¿Qué te falta, Corea? Van a hacer uno que se llama Hex, que está basado Hex. supuestamente en la época de no sé qué mierda de la casa de brujas. Estos son. Y otro más que va a ser con el protagonista de uno de los últimos Assassin's Creed, pero en el Bagdad antiguo. Que el trailer CGI se ve muy bonito y todo, pero... Y a este punto, mira, yo me quedé en el 2. Y a este punto es como que, señores, me Te perdieron hace mil quedaste donde años. te tenías que quedar, técnicamente. Pero Ya, bueno, ya, ya, Nevio, ya como toda te esa dije. paz del mundo abierto, todas esas misiones, las 100.000 horas, las 100.000 quests, es como que, coño, ¿qué pasó con la época en la que solamente eres un asesino, una ciudadita y...? Nada, ¿qué pasó con la época del
Ezio. De Ezio, de la parte del simulacro, de la cuestión. De la trama, porque según... De la trama. Porque, okay, yo no sé nada, yo me quedé en el 2, pero tengo entendido que la trama en algún momento simplemente la dejaron olvidada. Fue como que, ¿qué trama? Sí. Vamos a ver, Nevio. Aquí vamos a comenzar a ver. Quiero etiquetarlo. Los juegos que se salvarían, o mejor dicho, que podría llegar a tener una compañía si comprase Ubisoft. Porque Ubisoft para mí, marico, tiene que vender, debería vender. Assassin's Creed, evidentemente, es la saga como más puesta. Es su vaca sí. Lechera. Exacto. Tenemos a Rainbow Six Siege, creo que es como... No sabes cuál es, pero un juego bastante bien. Yo sé cuál es, pero nunca me ha llamado la atención. Bueno. Es interesante, fue bastante bien, pero ¿sabes qué pasó? ¿Cuál es el problema con lo que tiene? Ubisoft. Creo que Ubisoft el último juego fue una cagada, ¿no? Sí, Ubisoft no supo sinceramente cómo aprovecharlo. Far Cry. Far Cry hace tiempo, bueno, técnicamente nunca jugué ni un solo Far Cry, pero... Mira, que me llamaron la atención hasta más o menos el 4, ya después de eso fue el 5, el spin-off todo ese loco, y el 6, es como que... Ya no me... Pero, ya... ¿por qué tú crees que Far Cry fracasó? Vende. Vamos a hablar, volvemos a retroceder en el pasado. Far Cry 1, Far Cry 2, ¿te gustaron? Son buenos juegos, en realidad. Hasta el 3 es bueno. Creo que solamente jugué parte del 2, y el 2 comenzó bastante chévere la temática. Exacto. El problema es que cuando ya tú dices el 3 es bueno, si ya el 3 es bueno, pero sabes, no es bueno, es bueno, ¿qué te esperas cuando tienes el doble? Cuando llegamos al 6. Ya el 6 es como... Es una fórmula. Exacto, es una fórmula. Es literalmente lo que le encanta hacer a los juegos AAA. Copia y pasta. O sea, esto vende. Ya está. Digas bueno, Skyrim. Digas Skyrim, exactamente. O GTA V, que por fin... Mario más Rabbit. Pero eso no es una franquicia, es un solo juego. O dos. Ya, pero lo pueden recuperar parte de esas cuestiones. La diferencia y es que sí. Ahí no es 100% Ubisoft, sino... Sí, sí, colaboraciones. Príncipe de Persia. Príncipe de Persia murió. Por eso mismo. Eso está confirmado. Eso está confirmado desde que dijeron, bueno, es que Assassin's Creed era el sucesor de Prince of Persia. Yo sé, pero Príncipe de Persia lo pueden recuperar, pueden volver a recuperar el tema de... Si algún día quieren, cosa que no creo que hagan, pero... Estoy hablando no con Ubisoft, estoy hablando con la empresa que lo pueda comprar. Ah. O sea, Watch Dogs. Puede. Exacto. Tienen otros juegos como que han salido y que medio han gustado, que son divertidos, son dinámicos, son de juegos online, así como Roller Champion, que trata de patinadores que van con un baloncito y anotando gol. Yo la idea es está ahí, le gusta a la gente que juega este tipo de juego. Yo vi ese trailer y me dije, Dios mío, no. Riders Republic, esa es de bicicletas, monopatines, skater, no sé qué cosas, carrera, lo pueden recuperar y lo pueden hacer decente también, vuelvo a decirlo. Es por ahí, por decirlo de esa manera. Y la última que pueden sacar aquí, aparte de Rainbow Six, Prince of Persia, todo lo que estaba diciendo, tenemos. Splinter Cell. No, Tom Clancy. Splinter Cell. Ah, verdad. Ah, es verdad. Sí. Y que tampoco ha visto su mejor época. Splinter Cell también murió hace mucho. Watchdog. Que aún no lo juego, pero siempre me pareció interesante el concepto. Rayman. Ah, ese duele. Porque tampoco lo habré jugado en su época, pero... Coño, Rayman es el clásico, pues. Rayman duele, ¿no? Y esos son los juegos que podrían lograr salvarse. Rayman debería salvarse. O sea, vamos a ser sinceros. Que Rayman como tal, ¿sabes? Son... O sea... Tiene... sus cosas, no es Ubisoft como tal, los desarrolladores son... Bueno, sí es Ubisoft. Es sí. Todo Ubisoft. Yo sé. Ubisoft Montpellier, que es en Francia, por eso es Montpellier. Que... Montpellier. Ubisoft exacto. Montreal. Ubisoft París. Ubisoft Interactive, Ublar y Casablanca, o sea... Mira...
Yo solo sé una cosa, y es que relacionado a lo que dije antes, yo lo dije en broma, pero al mismo tiempo es en serio. Sobre todo viendo el panorama de los juegos los últimos años, como cada año la E3 ha ido empeorando, que al punto que ya es como que okay, como la E3 es otro meme andante. Exacto, ya no importa. No sé, pasan los años y es como que menos me provocan jugar los juegos grandes. Es como que, ok, recientemente por fin, después de cuántos 10 años casi, anunciaron Nebio, noticias de GTA 6. Es como que, ok. Nebio, tú y yo, aquí mismo, mira, ya, sincero, top 3 de juego. Top 3, vamos a mojarnos, top 3 de juego. Yo te comienzo con uno y de tú comienzas con otro. Primer juego para mí, Hollow Knight. Satisfactory, cosa que podrá ser un meme, pero no. Me encanta Satisfactory. Ya. Este... Hollow Knight. Ok. Cosa que he jugado que en verdad me haya gustado. Bueno, top 3, no te estoy diciendo que tiene que ser indie. Top 3, así, top 3 juego. Top 3, verga, es que... Exacto, top 3 juegos. Te estoy diciendo top 3 juegos. Yo te dije uno de mí, Hollow. Kirby, ok. Que será triple A, pero es Kirby. Ya, pero mira por dónde vamos ahorita. Estamos hablando de indie, para ti en tu caso. Indie, Nintendo. Y Nintendo saca un título una vez cada 40 años. Porque podrá tener sus refritos, pero dime tú, después de Mario Odyssey, ¿cuál es la siguiente franquicia que se supone que reemplaza a Mario Odyssey? De Mario. Ah, de Mario, nada. Nada, exacto. ¿Por qué? Porque tardan 23.000 años en sacar una respuesta, lo cual está bien porque significa que tiene su desarrollo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, bueno, es aceptable. Yo voy a comenzar, o sea, yo digo, ahorita mismo para mí es Hollow, es simplemente espectacular en todos los sentidos, especialmente para ser un juego indie. Y bueno, ya, espérate un momento porque... Ya a este punto no es indie. Prácticamente. Exactamente. Undertale. O Deltarune, como quieras verlo, aunque Deltarune tardará años en terminar sus 5 capítulos, pero... Uh-huh. Y Minecraft. Esos son mis top 3. Y Minecraft, aunque sea ahorita parte de Microsoft, Minecraft es un juego indie. Duela que le duela, quien no lo quiera admitir. Es un juego indie, señores. Notch técnicamente hizo ese juego. Técnicamente sigue en desarrollo. Bueno, sigue en desarrollo, exactamente. Entonces, Hollow, indie. Minecraft, indie. Undertale, indie. No puedes decir que Undertale es, ¿sabes? Tampoco. Oh, no, para nada. Y eso es un patrón. Es un patrón de que las personas que ahorita nos respetamos, o sea, que tenemos un estatus como videojugadores, tenemos que admitir, los juegos AAA son una fórmula. Los aceptamos, los queremos, los jugamos. No están en nuestro top. Así de simple. Hace 15, 20 años, capaz que sí, porque en esa época había más creatividad. Casi 15, 20 años yo te hubiera dicho Resident Evil 4. Por ejemplo. Dicho eso, el 8 fue excelente. Fue muy bueno. Porque es una de esas franquicias que por lo menos ha tardado su tiempo y no ha sacado mil y un refritos una y otra vez. Exactamente, no, es que literalmente, o sea, el juego, el 8 fue muy bueno, literalmente la historia está bien, está trabajada, todo lo demás, pero sigue faltándole algo, sigue teniendo los check, la lista de checks. Sí, afincándose en la fórmula de, ok, hay que plantear esto. Exacto, no hay un verdadero cambio o una dificultad o algo que te diga, wow, imagínate que te hubieran puesto, no sé, más terror, vuelto a los orígenes, o insultos, o que de verdad, porque los enemigos al final de cuentas te quieren matar, ahora los enemigos son estáticos, inmóviles, no te dicen nada, marico, en el Resident Evil 4, el bicho que te mataba con la maldita mierda de la, que te lo hacían por sorpresa, la motosierra, te decía, hey, tú, bastardo, coño. Ese tipo de palabras y todo lo van censurando. No, en serio, lo van censurando. Yo sé. Y es hay como que proteger que no, a la generación de cristal. Hay que proteger a la generación de cristal. Hermano, estamos hablando de un juego más 18. ¿Qué significa más 18? Eres completamente consciente de lo que vas a ver ahí. Tú no me puedes decir a mí. Tú no me puedes decir a mí si yo de repente veo un pene
volando por ahí. Tú no me puedes decir a mí, ay, no, es que no puedes poner eso en un juego. Hermano, el juego primero y principal te dice abajo, PG no sé qué cosa, público, público más 18, te lo pone, o público más 20 o más 21, significa que tienes que tener una edad mental lo suficientemente elevada como para que eso tú lo pienses que es normal. Hablando de, ya que tocaste ese tema, Resident Evil 4, el remake que se viene, oh no, la cantidad de cosas que han, que van a cambiar, quitado. Que han quitado, que van a cambiar solo por la vaina de ser políticamente correcto, es como que, oh no. Exactamente. Quedó, no quedó mal en el 2 y en el 3, porque el 2 y el 3 no tenían voces antes. Exacto. Entonces, se podían, uno podía decir, bueno, se perdona esto, que quizás censuren, porque qué tanto. Uno no recuerda que lo hayan dicho, quizás escrito. Pero en el 4 van a quitar tantas cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Así mismo. Bueno, Nevio, gracias a cortar ciertas y determinadas alas y hacer ciertas cosas, por eso es que las vainas fracasan. Por eso es que Hideo Kojima salió de con... No. Eso fue atropello completo. Eso fue atropello, pero sí. Salió están cortando alas. No querían que él siguiera desarrollando. Eso fue... Sigan dándome plata, yo sigo desarrollando. Estás claro que Konami vende mucho con sus maquinitas de pachinko. Demasiado, no les importan los juegos. Demasiado. Que se pudra Silent Hill, que se pudra Solid Snake. ¿Qué importa? Silent Hill, loco, eso, esa vaina duele todavía. Yo no, y eso que yo casi no jugué mucho Silent Hill, ¿no? Un spin-off, el 4 por ahí. Pero es como que, coño, tanto potencial y es como que no. Yo quiero que el público japonés juega maquinita. Yo sigo esperando, sinceramente, la colaboración con Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Y Guillermo del Toro sigue todavía manteniendo la fe en la esperanza. Más allá de Death Stranding, porque técnicamente ahí estuvo Guillermo del Toro. Yo sé, pero él aclaró y dijo que no era un juego de terror. O sea, no era un juego de terror como tal. Y él quiere hacer una cosa. Y él ha dicho todavía y vuelve a publicarlo que no, que Death Stranding, ok, es verdad, pidió su ayuda, tiene sus cosas, tiene unos asesoramientos, pero él dijo que él y Hideo Kojima, ¿por qué? Porque Guillermo del Toro, a diferencia, él no conoce de verdad cómo funciona este mundo del internet, no conoce cómo funciona el mundo del hype. Se le ha escapado muchas veces que está trabajando con Hideo Kojima en hacer un juego de terror. Y Hideo Kojima no lo ha confirmado, pero es que estamos claros de que es un secreto. Yo me imagino que ya habrán regañado al pobre director varias veces, pero es que en el mundo del cine tú puedes... Exacto, que en el mundo del cine tú puedes decir 1500 cosas y no importa. O sea, tú decir de qué va la película en el mundo del cine es normal. En el mundo de los videojuegos es diferente. Muy diferente. Entonces, bueno,